señor. Muy buenos días. Estamos en Cocineros Argentinos por la televisión pública. Como usted sabe, es su cita de todos los días, de lunes a viernes y también los domingos. Y hoy estamos con la presencia de un capo. Un capo, ¿por qué? Porque usted lo habrá visto. Hoy el tema es, son las pastas. Y estamos con el señor Donato. Argentina. Pero, Donato, no, pero, de Santi. Bueno, yo, va a empezar a repartir palazos. Quiero agradecer a la producción que después de semejante vídeo, después de semejante vídeo, maquinola, toda una cosa espectacular, mira lo que me dan para hacer la pasta. ¿Quieres hacer la pasta? Te conseguimos todo lo que quieras, harina, huevo, y la máquina. Y ahí tenemos la máquina. El programa de hoy entonces va a dar vuelta alrededor de este capo que es el señor Donato de Santi. Y unas pastas espectaculares que vamos a hacer en breve, ¿verdad, Donato? ¿En qué se trata? Se trata de unos panzerotti, traducido como panza, de panza, rota, que rompe panza. Rompe panza, una pasta realmente comunitaria, o sea que vamos a hacerla todo junto. Vamos a amasar con huevo, con harina, por supuesto, espinaca, o sea que es saludable también, con una ricotta, y después va al horno. Dura varios días, se puede conservar hasta, si quieren, se puede congelar un ratito. O guardarla ahí para momentos de emergencia y al forno. Sacamos los panzerotti y lo metemos en el horno. Mire cómo queda, son espectaculares. Esto es el punto final. Aparte, para hacer una buena masa de pasta, ¿no? Eso lo va a hacer. Exactamente, a lo largo de todo el programa del día de hoy usted va a poder disfrutar de Donato de Santi y con todas sus lecciones acerca de la pasta. Paso a paso, no se lo puede perder. Pero aparte de las pastas, tenemos algunas cositas dulces increíbles. Por ejemplo, el señor Juanito, ¿qué nos trae? ¿Cómo le va? Voy a preparar una tarta de banana y dulce de leche. ¡Qué rico! ¡Qué combinación! ¡Qué dulce! Soy un dulzor, pero mira, se me queda dulce por todos lados. No se lo van a perder, una buena combinación, banana, dulce de leche, espectacular. ¡Increíble! ¡Espectacular! Bueno, bueno, como Donato. Y también va a colaborar acá en el estirado de la masa. Con la máquina. Siglo. Con Inmaterello. ¿Qué es un tanito? La señorita Ximena. Ximena, hoy, ¿qué nos trae, aparte de su belleza? ¿Qué le traigo o no? Les voy a traer, hoy tenemos kiosco saludable. Donato tiene hija, está preocupado que vayan al colegio, que coman rico. Entonces, ¿qué hicimos? Unos budincitos livianos de limón, súper ricos para que los chicos se lleven al colegio. No tienen materia grasa, así que son muy, muy saludables. Y además de eso, después, y en honor a Donato y a su bello país, que es Italia, vamos a hacer un postre que está en el libro de Donato, que es muy, muy rico. Anche, que se llama Delizia al Limone. La delizia di limone. Se come mucho en Italia, especialmente en la zona de Sorrento. Es una delicia, no te lo puedes perder porque si no acá no lo ves. Lo ves en el libro de Donato y el cocinero, y en Italia. En la cocina de Donato. Muy bien, y aparte tenemos a Anita que nos trae también delicia. Hoy una tortita bastante rara porque le vamos a poner yogur, una torta de yogur. La puedes hacer con yogur natural, la voy a hacer con yogur de vainilla y arriba una cubierta de frutilla. El yogur y la frutilla queda riquísimo y además no vas a ensuciar nada porque el tarrito de yogur, el pote, lo usamos para medir todos los ingredientes. Si no tenés medidor, con el potecito de yogur, medimos todos los ingredientes, hacemos una torta riquísima. Impecable, Anita, magistra. Te entiendo la voz un poco. La voz un poquito tomada. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. No preguntemos qué pasó anoche. Habrá gritado, tomó alguna bebida fría. Estuve desabrigada por el calor, pero bueno. Con un licorcito dando vuelta a la cocina. Tenemos que cuidar más a esta niña. Bueno, todos ustedes saben, se quieren comunicar con nosotros, agarran el teléfono y marcan el 45350703, 45350704, el prefijo 011 desde el interior del país. También tenemos el mail que es cocinerosargentinos@tvpublica.com.ar. No deje de lado el Facebook, por favor, que vamos rumbo a los 11.000 ya. www.tvpublica.com.ar/facebookcocineros y también el inminente Twitter, www.twitter.com/cocinerosar. Esas son todas nuestras vías de comunicación. Planteado entonces el programa, nos vamos a ir a un cortecito muy livianito. Una cosita así con los amigos de Granix. Y volvemos inmediatamente. Y la pasamos re bien con todos ustedes y con el señor Donato de Santi. No se lo pierdan.